aquí en el aula. Les propongo iniciar con esta plegaria pidiendo por nuestros hermanos que están enfermitos de COVID allí en Oaxaca, los que tenían que venir y que por XZ no vinieron, y los que ya se habían inscrito para participar en este curso y murieron por nuestra pandemia COVID. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz, así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y podemos iniciar. Ayer, precisamente, decíamos, como conclusión de lo que explicamos del pecado original, decíamos que el pecado original tiene su realización histórica. Pecado original tiene su realización histórica en la pasión y muerte de la palabra dada con fuerza, es decir, en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, así como lo explicamos. Y el esquemita nos dice así, resumiendo, pecado original en clave cristológica, a la luz del Génesis capítulo 1 al capítulo 11, pretender ser como Dios con Adán y Eva, actuar como Dios, Caín y Abel, ya hemos explicado cada una de estas fases. Tercero, justificar, actuar como Dios con Lamec. Cuarta fase, desplazar a Dios, el diluvio con el diluvio precisamente, y la última fase, la central, es eliminar a Dios. Si hay un momento en la historia que realmente se haya eliminado a Dios, quien tiende a eliminar a Dios, eliminar a Jesucristo, si hay un momento real, esa ha sido precisamente la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos en esta quinta y última fase del pecado original que tiene su proyección en esta quinta fase. Al centro va a estar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí como se ocurre. La palabra dada por Dios como piedra angular y cimiento de nuestra vida ha sido eliminada en la cruz. Es ahí donde aparece y se pierde históricamente la condición original. Ya explicamos que es original, no es un término, aquí en este caso, no es un término cronológico. Al decir original, no es lo mismo decir al inicio, sino es algo más profundo. Al decir original, en forma metafísica, lo que le pertenece, lo que le es propio. Eso es. Y de ahí decimos que Jesús nos hace mirar lo que pasa en nuestro interior al eliminar su presencia. Recuerden lo que le hacemos a Jesús Dios físicamente dentro de la historia. Se hace físicamente al ser humano dentro de la historia. Ya este fenómeno lo hemos catalogado como teo, quiere decir Dios, antropo, hombre, fania. La manifestación en Dios de lo que ocurre en el hombre en forma sacramental. Todos los latigazos que le dan a Jesús son latigazos que recibe la humanidad. La humanidad misma se está autocastigando. El coronar de Jesús de espinas es la humanidad que solito se está infligiendo este castigo. Y lo mismo, la muerte, la agonía y la muerte de Jesús en la cruz
Jesús nos dice, vean, vean lo que ocurre en su interior. Es eliminar a Dios, significa eliminar aquello que nos hace, que da nuestra dignidad, lo que es peculiar, lo original. Muchas veces no entendemos lo que es esto mismo. Ocurrió con un señor que tenía un hijo y este hijo tenía un defecto, un hijo, un chamaco de 8 o 9 años. Y el defecto era que comía, tragaba tierra de un macetero, empezaba a comer. Y el papá le dice, hijo, si comes tierra, te vas a morir, te van a salir ronchas, te vas a morir. Ay, sí, papá, ya ven cómo son los chiquillos. Bueno, una y otra, el papá le advierte, etcétera. Es como cuando Dios manda a todos sus profetas, si ustedes siguen comiendo pecado, eliminando lo propio de ustedes, se van a morir. Eso es lo que más o menos representa este capricho del niño que come tierra. Y el papá se esfuerza, llama a los mejores especialistas, videos, PowerPoint, flasher, peliculitas. Vea lo que pasa, chiquito, ve lo que pasa cuando tú comes tierra. Humanidad, vean lo que pasa cuando uno come pecado, lo que nos está diciendo Jesús de muchas maneras, a través de los profetas, a través del diálogo de la Sagrada Escritura, en fin. Pero ya el niño, hablando de la metáfora, ya el niño comienza a convulsionarse, ¿verdad? Así le empieza, movimientos raros y salirle un poquito sangre en la boca. Dice el papá, no, 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 voy a sacar mi última carta para advertirle a este amigo, a mi hijo, que comer tierra significa morir. Hijito, ven, siéntate aquí. Ya está sentadito, bien. Ahora fíjate lo que voy a hacer. Y el papá empieza a comer tierra. Ay, papá, ¿quién te entiende? Tú me dijiste que comer tierra me iba a matar. El papá, espérate, chiquito, espérate. Y come, come, come tierra. Y ya empieza a convulsionarse el papá. Papá, ¿qué te está pasando? Espérate, como puedas. Y come, come, le sale sangre por los oídos, los ojos todos desorbitados. Y muere el papá. Y el niño dice, ah, ¿es en serio que comer tierra nos lleva a la muerte? Dios ha mandado a sus profetas, ha mandado muchas indicaciones didácticas a través de la Sagrada Escritura, pero ahí está el che hombre que reniega y rechaza a Dios. Saca su última carta, Dios Padre, se voy a mandar a mi hijo para que vean la humanidad. ¿Qué es lo que pasa en su interior cuando eliminan lo más sagrado de sí? Con el pecado. Jesús en la cruz agoniza y agonizando nos enseña, querida humanidad, vean lo que ocurre en su corazón, vean lo que pasa en ustedes al rechazar el mismo fundamento que les da vida. Al eliminar a Dios de su corazón, mueren. Esa es la famosa teoantropofanía sacramental. Las consecuencias de eliminar a Dios como piedra y cimiento de la propia vida no son otras cosas que las manifestaciones de una libertad inacabada, inmadura, limitada, contradictoria, mal ejercida, que va a producir tremendas consecuencias llevándonos a la muerte. Pero damas y caballeros,
Hay que decirlo de nuevo. Lo simbolizado de Génesis 1:11 ha tenido la realización histórica dentro de un tiempo y espacio concreto, en la pasión y muerte de Cristo. La palabra dada por Dios con fuerza desde la creación ha sido eliminada en la cruz como piedra angular y cimiento de nuestra vida. Es ahí en donde se realiza históricamente, se representa de manera sacramental el dolor, el sufrimiento y la muerte que experimenta la humanidad al quitar a Dios como piedra y cimiento de la propia vida. Es la esencia del pecado original. Pero damas y caballeros, hermanas, hermanos, todos, la historia de la salvación no se acaba aquí. Con la muerte de Jesús no se acaba la historia, al contrario, queda la perspectiva de futuro. Y es lo que en esta narración simbólica de Génesis capítulo 1 al 11 encontramos. Pero ahora vamos a ver el aspecto del progreso del bien. Hemos hablado del progreso del mal, pretender ser como Dios, actuar como Dios, justificar actuar como Dios, desplazar a Dios y eliminar a Dios, que tiene su máxima expresión en la revelación del Nuevo Testamento, en la pasión y muerte de Jesucristo. Ahora bien, vamos a hablar del progreso del bien. En dicho dinamismo puede verse con mayor claridad la revelación y la realización de la salvación que Dios ha proyectado sobre la humanidad. Empezamos también con Adán y Eva en el progreso del bien. Aquí se va a notar el progreso, todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. El progreso se va a notar con las famosas luchas. Hay luchas y que llevan a la victoria. Empecemos con la primera lucha. Tan, taran, tan. En una esquina, el mal, simbolizado por la serpiente, cuyo fruto al morder una serpiente, parece que es una serpiente ya tipo oaxaqueña, cuatro narices, que le pica uno y se finí. Si en media hora no recibes atención inmediata y directa, se finí, te mueres. Entonces, representado aquí entre el fruto de la serpiente, en una esquina, el mal, y en la otra esquina, la mujer, cuyo fruto va a ser el nacimiento del Salvador. ¿Qué nos dice el texto de Génesis 3:15? Es llamado el proto-evangelio. Proto porque es el primerísimo buen anuncio. Ese sí, primerísimo, proto-evangelio. Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti, le habla la serpiente y la mujer, entre tu linaje, la muerte y tu linaje, la vida. Es una lucha entre la vida y la muerte que provoca la serpiente y la vida que produce la mujer. Ahí está la primera batalla. Se trata de una auténtica lucha en la que se deja vislumbrar, anticipar, ver la victoria definitiva por parte del linaje de la mujer. Y ahí el hebreo usa el caput. Caput significa aplastar la cabeza de la serpiente. Ustedes que han ido mucho a misiones y que conviven con serpientes, no las personas, animalitos de los que se arrastran. Bueno, con ese tipo de serpientes, cuando se encuentran con una y que saben que es venenosa, ¿qué te dice el auxiliar, el conocedor de serpientes? No la aparta la mitad, padre, porque le va a picar la víbora. Ya dije, si ya la parto, ¿ya qué? Ya no pica. No, le salta, salta y pica. Aplástele la cabeza y córtela la cabeza. Esa es la manera de matar eficazmente una serpiente. Con una vara, ahí está, le aplasta la cabeza, machete, y ya. Para nada hay peligro. Pues bien, en el hebreo se usa el caput,
Ese caput es aplastar la cabeza, la parte vital de la serpiente, eliminando completamente el peligro. Aquí se trata el protoevangelio, que como signo profético deja entrever la promesa de victoria final y definitiva del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte. Triunfo perfecto simbolizado en la destrucción total del enemigo. Esta es la primera promesa, el pacto de la primera, podemos decir primera alianza, un pacto, promesa de victoria final, el protoevangelio, primera fase. Segunda fase con Noé, no vamos a seguir el mismo esquemita, sí lo podremos hacer, pero es más tardado para hacer la referencia, comparación, y tendríamos que perder ahí muchas horas para explicar esto, bla, bla, bla. Acuérdense, el bla, 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 que así que mucha información, pero nos quedamos con lo esencial para que no nos perdamos. La otra fase es Noé y la prealianza de salvación. Se anuncia proféticamente un tiempo de preparación de construcción. Noé va a venir. Acuérdense que es un género literario, Midrash. Va a ocurrir, pues, una intervención especial de Dios que implica destrucción de lo que está alrededor y de lo que no escuchen mi palabra a través de tu palabra. Recoge el par de animalitos, bla, 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 y mételos en el arca que va a haber un diluvio. Amigos, hermanas, hermanos, va a venir un che diluvio. Bueno, son palabras de Noé, no son mías. Así que, por favor, hagan rápido. ¿Qué decían? Está loco ese, se embriagó. Ni una nube aquí, es tiempo de verano. No es, bla, 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 échenle todo el rollo que quieren. No le hicieron caso, no entraron al arca, empezó el diluvio y trum. Primero se burlaban de Noé. Mira, ¿para qué estás haciendo eso, el otro? Mira, un arca se construye cerca del agua, ya sea aquí el mar, el lago, etcétera. Pero lo estás construyendo en plena tierra. Y luego una cosa así gigante, estás loco, lo vas a hacer de tal medida. Porque era la instrucción de Dios. Le vas a hacer 70 metros, bueno, ya traduciendo más o menos a nuestras categorías, 70 metros de largo, de ancho unos 30 metros, de alto unos 20 metros, bla, 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 etcétera. Y así lo vas a hacer. Noé sigue las indicaciones que Dios le da de cómo construir el arca. Bien. Estas son ya aplicadas la referencia a las indicaciones que Dios nos da para construir la vida, para pasar de una situación de muerte a una nueva situación. Son las indicaciones precisas. Es un tiempo de preparación, de construcción. En ese tiempo de construcción, se va a hacer una promesa, tanto a Noé y a los que están ahí. La promesa de poner fin a la situación limitada, es decir, la promesa de acabar con toda carne. La Biblia hebrea original usa la expresión basar, carne, lo que limita, lo que determina, lo que condiciona. Eso vendría a ser el término, la traducción de basar, dígase lo mismo, sarx en griego, etcétera. La Biblia de Tob, Jerusalén, etcétera, muy bien hacen la traducción. Otras traducciones como la el congar y, bueno, ya dije. Traducciones chafitas. Dios prometió que iba a acabar con la humanidad. Para nada se traduce humanidad. Basar no se traduce como humanidad.
Pasarse se traduce como carne. ¿Qué diferencia hay? Carne, la promesa, te prometo que voy a acabar con la carne, con toda carne. ¿Qué quiere decir? Amigo, confianza. Voy a acabar con todo lo que limita, lo que te impide ser persona. Voy a acabar con lo que obstaculiza tu realización en tu dignidad. Poner fin a la situación limitada. Me da risa, pero una risa de respeto, cuando dice, Padrecito, miércoles de ceniza, tragué chorizo y unas carnitas del puerco. ¡Qué pecado! No, Padre. No cumplí el abstenerme de la carne. Oiga, comió casi lo mismo que yo. Yo me eché unos taquitos de carnita. ¡Uy, sabor! Y ese y el otro. Padre, la abstinencia de no comer, de abstenerse carne. Ay, mijita, eso es literalmente. ¿Cuál es lo teológico? Si la carne es abstenerse, un poner límite, dice, no pongas límite a tu capacidad de amar. Eso. En lugar de no comer carne, es no pongas límite a tu condición de amar. Es abstenerte de poner límites, no pongas límites a tu capacidad de amar. Es toda otra perspectiva. Pues bien, Noé es esa perspectiva. La construcción de una nueva vida, la salvación. La destrucción de la vida perecedera, el juicio. Las indicaciones concretas es para construir la propia vida. Y hay también la segunda promesa. La primera promesa en este paraje es poner fin a la situación limitada, acabar con la carne. Pero hay una segunda promesa. ¿Cuál es la segunda promesa? Es la alianza que se sella a través del arco iris. Aquellos que han tenido la experiencia bonita de ver un arco iris solemne y bueno, pues ha sido donde no hay tanta contaminación, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en las misiones, yo gozaba. Tres elementos cuando aparece el arco iris. Primero, la tempestad. Está una tempestad tremenda que hablas de metro a metro y no se oye. Ya valimos. ¿Con qué no te oye? Una tempestad terrible. Segundo elemento, un sol tremendo. Allá está el sol que ilumina y la tempestad. Claro, se forma el arco iris precioso. Pero pocos caen en el tercer elemento. La situación posterior al diluvio. Más bien, del agua que cae en forma terrible. A mí me tocó experimentarlo varias veces. Una tempestad. Espérese, padre. No. Aquí, a ver si no nos lleva la corriente. Sí. Ya termina el aguacero. Y viene como nunca antes uno había experimentado. Una calma, un silencio. Normalmente en aquellos lugares de las misiones, la selva, o donde hay muchos arbolitos, etcétera, uno oye pues los pajarillos, los grillos, imagínense todo ese coro de animalitos. Pues bien, después del diluvio, nada, se oye, así está calladito. Madre mía, qué calma, qué paciencia, qué paz terrible. Simbolismo de lo siguiente. Todos tenemos momentos difíciles. El agua nos llega hasta el cuello. Pero no hay que olvidarnos que hay un sol, la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que ilumina nuestros momentos difíciles siempre nos da una esperanza. La esperanza de una paz garantizada. Después de la tormenta y el arco iris, siempre, ipso facto,
una paz tremenda, pues esto se da como promesa de victoria. Dios promete una paz, una tranquilidad, una seguridad y queda pactado como alianza. Qué bonito. Todavía podría decir más, pero ya no quiero profundizar más en Noé. Luego vamos a empezar con la historia tal cual. Génesis 1:11, Midrash, lo que le llaman prehistoria. Y empezamos la historia con Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, José, etcétera, etcétera. Y viene la prefiguración de la alianza. Muchos hablan, no, padre, es que hay tres alianzas. No, es una sola alianza en tres momentos. La alianza con Abraham, la alianza con Moisés, la alianza con David. Es una sola alianza, pero con distintos momentos históricos. La historia de Abraham, introducida al final de Génesis 11, abre un nuevo horizonte. Inicia la dimensión de la historia, ya les decía. Se trata de una sola alianza. Ahí la expresión hebrea verit, que significa relación de comunión que crea familiaridad, parentesco. Aquí hay mucho que explicar de la alianza, pero le corto porque no tenemos mucho tiempo y se nos va. Yo quiero terminar al menos todo este pasaje para la UI, las dos síntesis. Hasta ahí le dejo. Pero más o menos entendieron. Viene el segundo aspecto de la alianza. Vamos a retroceder, perdón. Esta primera alianza se llama la alianza sacerdotal, de ofrecer lo mejor a Dios en sacrificio. Abraham, por eso aquí me salté esto, pero ni modo. Abraham ofrece a Dios lo mejor. ¿Qué es lo más querido para ti? Incluso lo mejor para mi propia vida, dice Abraham, es mi hijo. Hijo, pues yo prometí ofrecerte en sacrificio lo mejor que tengo, lo más querido, y ya. Abraham, he visto esta fe que tienes. Y por eso este sacrificio de Abraham va a ser la alianza sacerdotal, ofrecer lo mejor a Dios. Va a venir un segundo aspecto aún de la alianza. ¿No se oye bien? Bueno, bueno, sí se oye. Más quedito para no gritar, ¿verdad? Aquí me dijo, che, padecito, gritas mucho, ten. Bien, estoy inventando. Incapaz, Oscar, de decir así una palabrita. No, 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 no. Con Moisés, para comprender el acontecimiento de la alianza en perspectiva legal profética, no hay que perder de vista el significado del Éxodo. Dicho evento tendrá su coronación en la victoria de la libertad sobre la esclavitud, la entrega de la ley. Dios seguirá manifestando su poder, su fidelidad. Aquí, por ejemplo, recordamos en Moisés el significado de las plagas, ya todo el mundo lo sabe. Es especialistas en Sagrada Escritura que dicen, las 10 plagas simbolizan una pelea. En esta esquina, Canelo. Y ya sale Canelo. En esta otra esquina, pocas pulgas me das miedo. Ya sale la otra. Chiflidos. La pelea va a durar. Y ahí el anunciador, depende cómo haya, le hayan echado aire, ¿verdad? La pelea va a durar. Ya está, que le dan su golpecito. 10 rounds. 10 momentos. ¿Verdad? Si lo han visto, sí, ahí no se pierden las peleas. Ah. Y las 10 plagas simbolizan una lucha. Una lucha entre
entre el Dios verdadero que quiere la vida y el Dios falso que quiere la muerte, la esclavitud. 10 momentitos de encuentro. Y en estos 10 momentitos de encuentro, pues se va a llevar si sí o no la victoria. Ahí está Moisés. Deja salir a mi pueblo de la esclavitud. Y el faraón dice, ¿para qué diablos quieres que salga el pueblo? Para dar culto a Dios en el desierto. Es toda la teología del desierto. El Shamek en hebreo significa situación límite. Ustedes han visto esas películas donde un aviador cae al desierto y ya está a punto de morir. Desierto significa esa situación límite, al límite de alcanzar la muerte. Pues muy bien, dar culto a Dios en el desierto no es otra cosa que, Señor, a pesar de mi situación limitada, a pesar de que estoy a punto de morir, sigo confesando que tú eres mi Dios y Salvador. Aquí estoy. El culto en el desierto, qué bello es dar precisamente ese acto en una situación límite, mostrar a Dios esto mismo. Pues bien, primer encuentro, si no dejas salir a mi pueblo, pues va a venir las plagas. El primero, todo líquido que toque se va a convertir en sangre. El faraón dice, me vale, me importa poco, y pasan las 10 plagas. Primer round, segundo, tercero, cuarta, quinta, la sexta plaga, parece que se convierte el faraón. Si no dejas salir a mi pueblo, va a venir la lepra blanca. Es uno de esos que salen unos granos y unos dolores tremendos. ¿Qué dice el faraón? Me vale, no sale el pueblo. Pero el faraón, al ver a su chiquito que parecía garapiñado, todo así lleno de granos. Entonces el faraón llama a Moisés. Moisés, ven, lárgate, ya vete. Pero mi garapiñado que diga, mi hijo, ya quítale esos granos de la cara. Mira, nomás todo deformado. Y como que Dios le dio un uppercut al faraón, pero le dice, levántate que todavía tenemos que luchar. Ya se curó el hijo, el otro también. Y ¿sabes qué, Moisés? No vas a salir. Pero ya ves, no sales. Y no salió el pueblo. Séptima, octava, novena y última plaga. Último round. Si ahí suspenden la pelea, gana el faraón. Pero hay el último round. Si no dejas salir a mi pueblo, todo primogénito, empezando con el tuyo y demás, va a morir. Dice el faraón, me vale, voy a poner guardias cuidando al chiquillo y demás. Por más guardias que le puso al chiquillo, el chiquillo muere. El dolor del faraón de ver, pero es que esto no lo entiendo. Llama a Moisés. Lárgate tú con tus animales, tus bestias y tu peste. Vete lejos de mí. Y sale el pueblo. Damas y caballeros, el ganador de esta batalla, una victoria bellísima, es precisamente Dios. La última palabra en la historia la tiene Dios. Es una victoria en la que se pasa de una relación con Dios superficial, dividida, idolátrica, a una profesión de que hay un solo Dios que es profunda y confiada. De una relación con los demás de indiferencia, no me importa, poca solidaridad de masa,
a una relación más humana y comprometida, solidaria y de pueblo elegido, de una relación con la historia en la que se carece de sentido y de futuro, a una relación en que se vislumbra precisamente todo un sentido nuevo. Es la prefiguración de la nueva alianza entre Dios y la humanidad. Aquí está el significado. Significado teológico de ese acontecimiento es claro. Ante la aparente ausencia de la divinidad, se revela la presencia constante, activa y eficaz de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Yahvé. Yahvé, aquel que es y está activa, eficaz y constantemente presente. Una presencia salvífica en la que se muestra fiel y poderoso. Por otra parte, ante la pérdida del sentido provocada por el aparente triunfo definitivo del mal sobre el bien, surge la victoria total y absoluta. Y vamos a ver que es definitiva de Dios, la última palabra en la lucha entre el bien y el mal. La tiene Dios. Triunfa la luz sobre la oscuridad, la libertad sobre la esclavitud, el bien sobre el mal, Dios sobre todo pecado. ¿Por qué decimos victoria total y definitiva? Porque el faraón, una vez que hizo el duelo, ¡ay, mi peque se murió y yo, bruto, que no supe! Ahí tenía sus consejeros. Mi señor faraón, ve y pátele la madre, lo que decía el faraón, ve y pátele la madre a aquellos que mataron a tu hijo, están enfrente del Mar Rojo. Qué tontos, qué animales son, se ponen ahí, pues ahí los puedes acabar, acribillar, etcétera, 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 etcétera. Bien, va el ejército. Ya conocen la historia, división del mar, pasa el pueblo. Moisés invoca al Señor, Señor, líbranos. Ahí vienen con sus carros poderosos, flechas, lanzas, blu, blu. Vienen, líbranos. Se cierra el mar y todo el ejército ahogado. Ni uno solo se salvó. Ni uno, todos ahogados. Interpretación. Dios no solo libra al pueblo de la esclavitud de Egipto, sino de la causa y lo que produce la esclavitud. Lo libra de aquellos que producen el mal, que eran los soldados y que, etc. Es una liberación completa, total, definitiva. Damas y caballeros, la última palabra es de Dios. Ahí tenemos ya otro signo de esto mismo. Ante la rebeldía y el rechazo obstinado de su amor por el orgullo del corazón incircunciso, Dios sale victorioso llevando a cabo sus planes. Tercer significado de la alianza. Una sola alianza en tres significados. La alianza con Abraham, que es una alianza sacerdotal de sacrificio. La alianza de Moisés, que es la alianza legal profética. Moisés como verdadero profeta que entrega la ley, una alianza. Y va a venir la tercera prefiguración, la alianza con David, la tercera fase, para comprender el acontecimiento de la alianza en perspectiva mesiánica real. No hay que perder de vista real de Reyes, no hay que perder de vista el significado de las distintas etapas de la vida de David. Entre ellas, la famosa pelea de David con Goliat. Ahí lo pueden ver, 1 Samuel capítulo 17 y demás. Está el pueblo sitiado, ya se va a rendir, no hay nada, etcétera. Y entonces les comunica Saúl, le comunica al pueblo, ¿saben qué? Nos vamos a rendir, ya estamos sitiados, no hay nada que nada. Dios inspira a David, un chiquillo que le dice, David, rey, quien confía en el Señor,
jamás es defraudado. Yo quiero ir a luchar con ese gigante Goliat de 2 metros, imagínense, un salvaje que desmembraba a sus víctimas, los hacía sufrir. Saúl dice, tú apenas puedes cargar el escudo, la espada, no tienes fuerza. No, no voy a salir con escudo y espada, yo voy a salir con la fuerza de Dios. Pues, ¿dónde está tu confianza en Dios? Demuéstralo. Bueno, que tengas buena suerte. Ya lo manda. Y el Goliat se ríe del pequeñito. Me mandan a un perro miserable nada más. Ahorita vas a ver que te voy a acabar. Hasta arrastra los piecitos, ¿verdad? Como si fuera toro. Bravo. Ahorita vas a ver. Mientras David está escogiendo piedritas, a ver, esta no me gusta, esta sí, esta está lisa, está muy bien, otra por si me falla, etcétera. Y ya va aquel toro que parece que simbra todo, y David con su onda. Y en la frente, ¡pum! Se le encaja en la frente y cae redondito ese gigante de 2 metros. Cae y con todo lo que puede, David toma la espada de aquel gigante con esfuerzo. ¡Rum! Le corta la cabeza y la enseña al ejército. ¿Qué hace el ejército? ¡Ay, mamá mía! Ese pequeñito, etcétera, etcétera, derrotó a nuestro más fuerte guerrero. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¡Vámonos! Victoria como salvación del pueblo. Por una parte, en David especificada, que ya va a venir después, la venida del reino. Victoria total, definitiva. Ya conocen ustedes la historia. Una historia que nos va a llevar después a comprender el misterio de la encarnación. Los tres grandes misterios de nuestra fe cristiana son encarnación, redención y santificación. En cada uno de ellos es bellísimo, ¿verdad? En la encarnación aparece el molde perfecto para terminar de construir nuestra libertad en vista de dar el paso a la divinidad. Aquí antes me regreso con David. Nosotros somos esos pequeñitos. Goliat son nuestros gigantes internos, como el egoísmo, la soberbia, la envidia, el mal que tenemos así, etcétera, etcétera. Pues bien, estamos llamados, como David, a confiar plena y totalmente en Dios para derrotar a estos gigantes, el Goliat en nuestras vidas. Ahora sí, a través de la encarnación, todo un Dios hecho hombre, vamos a ver esto. A través de la redención, aparece en todo su esplendor el Dios amor, que con su muerte y su resurrección nos perdona y nos lleva a toda... nos perdona y nos libera de toda esclavitud. Vas a meditar un poco en todo este dinamismo. Es principalmente, decíamos, misterio. Ya desde que presenté esto, misterio, viene el misterio revelado en Cristo, el misterio pascual. Vamos a ver. ¿A qué se le llama el misterio pascual? La pasión, muerte y resurrección de Cristo. El acontecimiento de Pascua, así como el Éxodo, fue la célula principal que intuyó el pueblo de Israel. Ahí, Oscar, me avisas cuando es tiempo para que yo... así como el Éxodo fue la célula principal germinal de la comunidad antigua, en la Pascua va a ser la célula de toda esa comunidad naciente de la iglesia. En ese acontecimiento, en efecto, el grupo de los judíos que había estado siguiendo a Jesús se convierte en comunidad de creyentes en él. En la Pascua empieza verdaderamente su fe en Jesús como Señor y Cristo. Antes lo habían seguido como maestro, como profeta, como obrador
de prodigios. Ahora lo siguen como Mesías, Salvador del pueblo y de la humanidad entera, como su Señor absoluto total. También en ese acontecimiento está como en semilla lo que llamamos el Nuevo Testamento. Se trata del gran acontecimiento histórico que ocurrió ante todo en la persona de Jesús de Nazaret, después en el grupo de sus seguidoras y por último en toda la humanidad. Es por eso que el acontecimiento pascual no se agota en la persona de Jesús ni en el grupo de seguidores, sino que sigue a través de la historia. Los hombres de su tiempo lo mataron, y esta muerte es vista y testimoniada en su sentido más denso. En efecto, se constata algo especial. No todo acabó para él en el sepulcro en que lo habían depositado apresuradamente cuando murió en la víspera de la gran fiesta de la Pascua judía, sino que empezó algo nuevo. Aparentemente su ejecución no pasó de ser una de las miles y miles ordenadas por el gobernador romano. Fueron miles de crucificados, ¿eh? No crean que unos cuantos, no. Muchos crucificados. Ya Flavio Josefo da referencia en su historia de cómo eran las ejecuciones, en fin, y tipos de crucifixión también. Aparentemente no pasó de ser una de tantas ordenadas, pero examinando con profundidad, era una ejecución muy distinta. Los discípulos que habían seguido durante su predicación y que después lo abandonaron en el momento crucial, fueron descubriendo poco a poco un sentido muy denso en este acontecimiento. Estos mismos discípulos expresaron dicho sentido mediante diversas formulaciones con las cuales ponen en evidencia aquello que han descubierto a través del testimonio pascual de Jesús. A ellos se les ha dado testimonio de la gran maravilla o hazaña del Dios de sus padres, el mismo testimonio del Dios que lo liberó de los antepasados de Egipto. Es aquel que obra maravillas en Jesús. La gran maravilla o hazaña consiste en que ese Jesús, que algunos de ellos vieron arrestar, procesar, golpear, crucificar y enterrar, Dios lo resucita de entre los muertos, lo exalta a su derecha y lo declara rey, lo glorifica, lo constituye Cristo, es decir, lo constituye Mesías ungido por el Espíritu para salvar a su pueblo, dándole todo poder. El Padre ha dado todo este poder al Hijo. Y es así que esa maravilla se expresa. Todas esas expresiones de fe que ellos han utilizado de acuerdo a las circunstancias indican algo muy importante. Jesús ha triunfado en forma total y definitiva sobre la muerte, de una manera especial sobre la muerte definitiva. Es decir, Jesús ha triunfado perdonando con infinito amor lo que es imperdonable, de manera perfecta todo lo limitado del pecado, pasado y presente del futuro, aquí es redimido. Aquí en esta vida, en el universo entero y en mundos venideros. Se trata de la gran maravilla, la gran hazaña que se llama perdón universal. Muchos preguntan, Padre, ¿cuál es el mayor milagro que se conoce de Jesús? Algunos dicen que curar a un ciego de nacimiento, que curar a un leproso, que resucitar a la hija de Jairo, bla, 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 que su misma resurrección. No. Hay otro gran milagro, el milagro de perdón universal. Digo milagro, sin merecerlo, Jesucristo en Dios perdona todo. Otro aspecto de esta maravilla que profesamos en el misterio pascual
no está solo en el hecho de que Jesús perdona todos los pecados, sino también en el hecho de que Jesús nos hace capaces, propicios de aceptar y recibir dicho perdón mediante el don del Espíritu Santo. Hay veces que nosotros somos orgullosos, obstinados, vanidosos, y cuando alguien nos pide perdón o nos invitan a que perdonemos, ahí estamos obstinados. Yo nunca, sí perdono, pero nunca olvido. No es perdón. En cambio, Jesús, con su muerte, nos hace propicios, nos hace capaz de dar y de recibir el perdón. Así como en el Éxodo hubo la gran batalla a 10 rounds, así también aquí con Jesús va a haber una gran batalla. No va a haber 10 rounds, sino va a haber un round definitivo. Y para entender esto, no hay que perder el griego una expresión muy bonita. El paratitonai, tito mi. Estamos preguntando a Oscar si ya es tiempo. 5 minutitos. Bueno, el paratitonai, tito mi, que en su significado fundamental dice entrega, dar. Es interesante hacer notar que aquí en todo el Nuevo Testamento se repite muchas veces la expresión paradidonai, pero no en forma casual, sino precisamente para hacer resaltar toda una teología que hay de fondo en el acontecimiento pascual. La dialéctica, la lucha entre la vida y la muerte, representada bajo la simbología de las 10 plagas, viene en cierto sentido representada ahora en el misterio pascual bajo los dos tipos de entrega. En efecto, hay entregas que producen la muerte y hay otro tipo de entregas que producen la vida. Se trata de las entregas humanas y las entregas misteriosas. Por lo que respecta a las entregas humanas, entonces hay dos tipos de entregas, las humanas y las entregas misteriosas. La entrega humanas, vamos a ver que son tres entregas humanas que van a producir la muerte de Jesús. La primera entrega es producida por el egoísmo, la infidelidad de amor, el orgullo, la no solidaridad, la enajenación del tener codicioso. Está representada por la entrega que hace Judas Iscariote. Si ustedes buscan ahí el Evangelio, Marcos 14, 10, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me dan si yo se los entrego? Bueno, ta, 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 etcétera. Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre, sí, etcétera, etcétera. Entonces, Judas que entrega a Jesús. Una segunda entrega es la entrega producida por la sabiduría pagana, que es causa de ceguera, discordia, envidia, y que desemboca en una ideología legalista y esclavizante. Los que estuvimos en la Eucaristía el día de hoy, por cierto, a las 7 de la mañana, todos los días, la Eucaristía, lunes a viernes, mañana no tenemos. Bueno, si quieren ir a Tlaquepaque, yo ahí celebro. Pero de lunes a viernes aquí, la Eucaristía. Y en la Eucaristía de hoy aparecía precisamente el texto del legalismo. ¿Por qué tus discípulos hacen algo que está prohibido, bla, 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 bla? Y los viboritos ahí le están reclamando a Jesús. Bien, estos viboritas, en la entrega producida por los representantes del saber, el orgullo, etcétera. Esta situación está representada por la entrega que hacen los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, los viboritas fariseos, representantes del saber. Mira, nosotros y vemos que etcétera, etcétera, y lo entregan.
para que le hagan que le den muerte. Última entrega humana. La entrega producida por la autoridad ejercida en el ámbito de opresión. La soberbia, el poder malvado. Está representada por la entrega de máxima potestad. Entonces, ¿quién era? Poncio Pilato. Pilato que primeramente manda a azotar a Jesús y lo deja, como dicen Santo Cristo, todo golpeado, etcétera, etcétera, etcétera. Pilato lo ve de arriba a abajo y le dice, ¿no sabes que yo tengo el poder de entregarte o soltarte? Y Jesús le dice, no tienes ningún poder si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Y es así que las tres entregas, Judas, los representantes de la ley, el representante del poder, se entregan a Jesús produciendo muerte. Una muerte que no va a acabar ahí. Ya vamos a ver después, para el próximo lunes, las entregas misteriosas. Fíjense muy bien en el primer momento que tuvimos, en el primer momento del ver, representantes del saber, tener y poder, del saber con achita, bla, 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 bla. Aquí el representante del saber son los sumos sacerdotes, legalistas, etcétera, sellados que van a provocar muerte. Segundo representantes, no, primer representante es Judas, poca fidelidad, el Faustino y demás, ¿se acuerdan? Es un saber mal limitado. Segundo representante es el tener, el país que compró la guerra. Y aquí el rey es del tener, los famosos fariseos que quieren tener la razón en todo. Y por último, la entrega que van a hacer, la entrega del mal poder, es de los codiciosos, aquí representado por Pilato. Bien, hasta aquí le vamos a dejar y respondemos alguna preguntita que quieran ustedes hacer y demás. Inmediatamente tengo que hacer la aclaración en nosotros, esa capacidad de conocer, esa capacidad de el deseo de la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Otra? La segunda es la enemistad de la serpiente y la mujer. ¿Se En la. refiere a la enemistad de Dios y Satanás? A ver, otra vez. ¿La enemistad de la serpiente y la mujer se refiere a la enemistad de Dios y Satanás? Bueno, diríamos que indirectamente sí, pero se refiere a la gran lucha que hay entre la muerte y la vida. Nosotros, por ser esclavos de una de otra, esclavos, es decir, no plenamente libre, tendemos hacia el mal. Ya hay una lucha continua, esa lucha continua en la que, pues sí, por una parte está el mal que nos agobia, pero por otra está la esperanza del bien a través del cual podemos superar todas nuestras angustias. ¿Hay alguna otra? Karina Nayeli, Kenia Nayeli dice, considero necesario que a los fieles se nos hable desde todas estas características para entender nuestro origen y destino como iglesia. ¿Cómo sugiere usted que se debe hacer con todos los fieles? Muy bien, invitándoles a la escuela de Instituto Superior de Catequesis, porque muchas veces nada. Tengo yo la experiencia de dar clases también ahí en Barrientos
cerca de Coacalco, Ciudad de México, y resulta que los hijos muy bien saben rezar y demás, y me pongo yo al ladito de un papá porque decimos, a ver, papás, hijos, vamos a rezar el Padre nuestro santificado sea tu nombre, líbranos de todo mal, amén. Hoy el papá rezó así, nos falta preparación. Desde casa, papá y mamá pueden tomar cursitos en línea, sino aquí directamente el Instituto de Catequesis. Nos hace falta prepararnos. Tenemos tal vez una idea muy limitada de Dios, una idea muy limitada del ser humano y una idea limitada de la misma historia cuanto hay. En la medida que tengamos mayor preparación, se nos va a hablar con mucha claridad. Si esto lo extendemos a un público que sí, puede ser que esté preparado, pero preparado con la antigua teología de Trento, y podemos escandalizar. Les digo, nuestro santo padre Luis González, en paz descanse y tiene fama de santito, ciertamente que hizo su teología la antigüita y demás, cuando yo llegué con todas estas ondas, te prohíbo y júrame, bajo juramento, te prohíbo que mientras viva yo, no vas a enseñar esto. Oye lo que nos enseñan allá en las universidades europeas, te prohíbo, no, porque es nocivo. Bueno, cumple el juramento. Y a los 15 días se murió el padre y yo dije, bueno, menos mal, ya quedé libre del juramento. Y seguí enseñando. Claro está que don Luis González, en paz descanse, ya dice, ah, hay más cosas todavía que si te las cuento, tú eres el que te vas a escandalizar. ¿Verdad? Y sí. ¿Más? Socorro, Edith. ¿Cómo se interpreta la corrida del paraíso? Ya. Dice Francisco que hubo una corrida de toros ahí en el paraíso. Bueno, no me consta. No, yo la entendí muy bien. Que le dicen, sálganse, fuera. Esa interpretación, precisamente de esta narración simbólica, se interpreta cuando tú vas eliminando a Dios de tu corazón. Acuérdense, la presencia de Dios nunca se pierde. Lo que sí, se pierde la conciencia de que Dios esté presente. Acuérdense ustedes de eso. Ustedes están presentes, pero yo no les hago caso. Pues bien, ante esa pérdida lógica nocional de la presencia de Dios, pues viene un estado en que salimos de la tranquilidad, de la paz. La cuestión del paraíso viene una situación de perfección, de alcance, de la escatología, está mencionada la plenitud de la vida, de la libertad. Se expresa que el ser humano solito se corre, solito se va, solito sale, ¿verdad? Dice, yo no quiero saber nada, etcétera. Solito nos vamos. Vamos a misa. No, hombre, está ahorita el partido de fútbol América Chivas, que por cierto ganó Chivas 4-3, descartando a la América del la campeonato del final. Arriba las Chivas. Ya. Paréntesis, entonces, ¿y por qué salieron las Chivas tú? Ah, la corrida de las Chivas, ¿no les digo? Ah, pues hay veces que decimos no, yo voy a ver el partido en lugar de ir a misa, o quiero ver la repetición de la novela que ve Socorro, que ve acá Elenita y demás, de... ¿Cómo es? Rubí, la novela de esas de Rubí. No, esa ya no.
dice la hermanita, que todos los días ve el Señor de los cielos. Aurelio Casillas matando inocentes. Con la, bueno, ya no digo nombres, pues si no van a decir, híjole padre, no se pierde detalles. Bien. Más o menos quedó entendido. Nosotros no queremos entrar a la presencia de Dios, relativizamos y hagan de cuenta que nosotros con nuestros mismos pies salimos de. Dios nunca nos abandona, sigue con nosotros. Tenemos otra pregunta, Susana López. Cuando nos distanciamos de Dios, ¿se puede creer que de inmediato se sentirá el amor fuerte y decidido de Dios? ¿O es un proceso que se vuelve a dar poco a poco? En primer lugar, este distanciamiento de Dios es algo lógico, no es algo ontológico. Dios nunca, nunca deja de estar presente en nosotros. Nunca. No hay pecado, por más grave que sea, que nos distancie, que nos haga eliminar la presencia de Dios. Dios siempre está presente. Somos nosotros que con nuestros actos, falta de libertad, de conocimiento, de voluntad, que no le hacemos caso a Dios, y entonces entramos en una situación mayor de búsqueda. Karl Rahner, un gran teólogo, no me quito el sombrero ante este gran teólogo, 24 doctorados honoris causa, Karl Rahner dice: toda desgracia se convierte en una gracia. Dicho de otra manera, no hay mal del cual no se saque un bien mayor. Toda desgracia se convierte en una gracia. Y de ahí que nuestros problemas, esto, poco a poquito que vayamos descubriendo esto, no es de la noche a la mañana. Pregúntenle a San Agustín, que dice: tarde te amé, Señor, pero los últimos días de mi vida quiero entregarme totalmente a ti. No se cambia de la noche a la mañana, sino lenta y gradualmente y con ayuda de Dios. Y no es como dicen los herejes del gnosticismo soteriológico. Gnosticismo soteriológico no es Dios quien nos va a salvar. Es el ser humano a través del conocimiento de Dios que se salva. No es una autosalvación, sino es el mismo Dios. Aquí la preciosa Socorro, la que está presente, estaba levante y levante la mano, hasta brincaba casi en la silla. A ver, Socorrito, fuerte, para que te oigan acá. Ah, te van a pasar el micrófono. Mi pregunta no es del día de hoy, porque la vez pasada no me la pudo contestar. Yo sigo con la duda o la inquietud de la diferencia entre lo que es la libertad y lo que es el libre albedrío. Sí, muy bien. Yo dije que no hay que confundir la libertad con tres grandes problemas: deliberación, libre albedrío, libertinaje. Empiezo con la última. Soy libre y hago despapalle y medio, puedo romper todos los vidrios aquí del instituto, en eso manifiesto que soy libre. No, eso es libertinaje, actuar no conforme lo que me es propio, sino como animalito. Libre albedrío. Libre albedrío pertenece a algo, al don de la libertad, pero no es propiamente la libertad. Libre albedrío, saber elegir entre un control y una batería. Me dice, ¿qué quieres, esta pila o este control? Hay la deliberación, yo veo y hago la elección. Yo elijo este control porque ese control vale 2,500 pesos. En cambio, una batería cuesta 40 pesos el paquetito, ¿verdad? Entonces ya hago la deliberación y opto por eso. Pero el ser, dice aquí Francisco, que depende de qué batería, se compró una de 500 pesos, ¿verdad? Pero es para toda la vida. Bueno, cierro el paréntesis. Depende aquí precisamente de lo que es, ahí ya se me fue por tu
batería de 500 pesos. ¿Qué está? Ah, del libre albedrío. No es simplemente elegir, sino un saber elegir. Esa es la gran diferencia. Elegir, todos tenemos esa capacidad de elegir, pero es simple libre albedrío. Libertad no es simplemente elegir, sino un saber y querer elegir. Y esto se ve cuestionado, por eso nuestra libertad está tremendamente cuestionada, porque no conocemos bien y no queremos bien. Tenemos ahí problemas de conocimiento, problemas de voluntad. Pero los tres elementos, lo intelectivo, volitivo y el operativo, se dan en la libertad. Eso, más o menos, correcto. Sí, de nada. ¿Quién más? Mónica Marín pregunta, ¿cómo podemos enseñar a nuestros niños en la catequesis para explicarles de una manera clara lo del Midrash? Empezando con la misma Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no es algo que se tiene que interpretar literalmente, sino según su género literario. Aquí las hermanitas Silvina y Martina en clase me contaron. ¿Sí puedo contar alguna palabrita? ¿Sí? ¿Sí? Dice Oscar. Dice que no. Ya después les cuento del género literario, ¿verdad? Esto del género literario, explicar a los niños lo del género literario, decir, no se entiende la palabra de Dios al pie de la letra, sino hay modos especiales para narrar las costumbres. Uno de esos modos literarios o género literarios es, por ejemplo, la poesía. Que háblame todo en poesía, si no me pides en poesía, yo no te entiendo, bla, bla, bla. O si no, el género literario de la narración, así como uno le cuenta un cuentito a alguien, mucha diferencia de una narración de cuentito a un discurso de político. Empezando por ahí, de que empiecen a manejar la Sagrada Escritura, y si es así, hay partes de la Sagrada Escritura que son simbólicas. En la medida que podamos evitar la expresión cuentito, sí, la gran diferencia de cuentito, un cuentito todo es mentira. Midrash, algo simbólico del cual hay una profunda verdad de fe. Cuentito no hay ninguna verdad. En Midrash sí hay verdades de fe. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más algunos comentarios. Bueno, dice Raquel de León Ramos, vamos caminando poco a poco, ya que con el nuevo directorio para la catequesis, en donde se quiere que veamos la catequesis como un acompañamiento y preparación permanente, y para todos con un todo, y no solo con un fin para un sacramento. Hay Marta Cecilia dice, buenas metáforas, padre, estamos aprendiendo mucho. Todo esto, pues de alguna manera tiene que ver. Ah, le mandan saludos de Acatic. Desde Acatic también le felicitan. Toda la comunidad religiosa de misioneras de San Juan Bautista, un saludo para ellos. Ah, muy bien. Y bueno, eso sería, digamos, por parte de los comentarios. Hay sí. Algunas dudas sobre la licenciatura, pero si quieres, cerramos y al ratito. Cerramos los comentarios. Recuerden que todo nuestro curso tiene como título Vocación a la Santidad. Eso fue. ¿Y de dónde salió esa vocación de la santidad? Todo catequista, dice el director, el nuevo director de la catequesis, todo catequista tiene su identidad precisamente en la vivencia de la santidad.
Vean cuántas veces aparece la palabra santidad en el nuevo director de la catequesis. Inspirándonos ahí, yo puse de actualidad esto de la santidad, que ya si aterrizamos bien, les va a gustar cuál va a ser la conclusión. ¿Ya? ¿Se finí? ¿Ya? ¿La transmisión ya? Bueno, nada más para de alguna manera contestar algunas preguntas, dudas sobre lo que es la licenciatura en catequesis.